que hay tantas ganas de competir, si repasamos el año 20 y el año 21, hay tantas ganas de competir que la gente quiere que empiecen los juegos, pero ya, ¿no? Y lo que es muy importante es que ojalá, Dios lo quiera, no le toque a ninguna deportista española, ni a ningún deportista español, y que las medidas cuando salgan se puedan tomar para aislar a ese deportista y que todo el mundo pueda seguir compitiendo. Hoy creo que esa es la mayor verdad, ¿no? Siempre hemos tenido a nuestros mejores deportistas y es más, con algo que para mí es un orgullo, es que los mejores deportistas, todos en igualdad de condiciones en la villa. Nadie ha pedido nunca ni un trato diferente. Y que disfrutemos los juegos, porque yo creo que cuando hagamos, dentro de muchos años, si Dios quiere, hagamos un repaso de nuestra vida, estos juegos serán los que son especiales.